La máxima autoridad de la Iglesia Católica celebró el que cientos de barranqueños hayan dicho sí a la vida. Ha sido una manifestación del pueblo barranqueño, dando gracias a Dios por la vida, proclamando que toda vida es sagrada y por lo tanto debe ser respetada. En esa ilusión de que la violencia no es el camino para ninguno y mucho menos para la ciudad y los habitantes de Barranca Bermeja. El caminar y llevar la luz de esperanza en sus manos permitió que las comunidades dieran una voz de aliento ante los actos de violencia que se han desatado en la ciudad. Nos cuidamos todos y todos protegemos la vida. Por eso, qué alegría haber vivido esta jornada, habernos encontrado como compañeros de camino, como buenos vecinos, como hermanos y como comunidad que teje redes, vínculos para proteger la vida y promover la dignidad de la vida para todos y hacer de Barranca Bermeja cada vez más y de la región del Magdalena Medio un espacio en donde todos tengamos un lugar y un lugar digno como corresponde a quienes somos hijos de Dios. Gloria a Dios y bendita sea esta comunidad que hoy ha peregrinado, ha marchado y ha celebrado el don de la vida como un don sagrado que hay que cuidar, que hay que respetar. Este encuentro fraternal de distintos credos religiosos motivó a continuar en la búsqueda de la paz, aquella que se convierte en refrigerio para el alma hacia aquellas familias que hoy lloran la muerte de un ser querido.